Parece que ya se escucha un poquito mejor, mil disculpas, gracias a los comentarios en Facebook. Vamos una vez más este encuentro. 92% para Terry, Don't Eat a Backer por parte de Palutena, que no consigue el stock como antes. Por el parche, vemos que ya Peter consigue el go, sin embargo ese follow de Ner hace que Palutena no consiga el stock. Vemos ahí un Peter que rápidamente es lanzado con ese dash attack por parte de Palutena. Explosive Flame que hace que Peter pierda la concentración y regrese. No puede regresar a la plataforma. Vemos ahí los follow-ups de Uppers por parte de Pine, elevándola a la plataforma. Oh, Down Smash que la manda muy lejos, pero consigue regresar Palutena a la plataforma. Up Smash por parte de Peter, que consigue el stock poniendo la situación más o menos pareja. Vemos un juggling muy pesado por parte de Pine que no quiere ceder. Sin embargo, Peter ahí con ese par de dash attacks consigue un poquito de daño, elevando a Palutena. Vemos una Palutena muy ágil en el cielo. Se le complica bajar, ya que rápidamente es castigada por Peter con ese combo. Vemos ahí mucha presión, mucha calma por parte de los dos jugadores. ¡Y excelente Ner! A Side B, pero no conecta. Sin embargo, Palutena quiere empezar a cambiar un poquito. ¡Y eso va a ser suficiente! ¡No! Excelente DI por parte de Pine. Y Backer consigue el stock. Vamos a ver qué nos ofrecen estos muchachos. Vemos una Palu ahí que está saltando. Me parece que quiere sacar mucha ventaja. Sin embargo, ese Up Smash consigue el stock, poniendo muy pareja la situación entre Pine y Peter. Vemos ahí daño constante hacia Palu. Palu no se queda atrás, responde, pero ese combo le hace mucho daño. La manda fuera de la plataforma, regresa con ese par de nerfs, pero no los consigue. Vemos un juego muy paciente por parte de ambos jugadores.
uppers por parte de Palutena, que aprovecha con las plataformas. Sin embargo, Peter reacciona con esa patada, poniendo a Palutena al margen. Palutena empieza a ganar control del stage. Vamos a ver si puede conectar más. No, los dos quisieron hacer grab y se cancelaron. Nerf por parte de Palutena. Claramente se ve como el nerf de Palutena ha sido nerfeado. Se viene el down throw. Up smash no conecta. Peter le lo prevé. Otra vez down throw. Vamos a ver si ese backer no conecta una vez más. El nerf se hace presente. Vamos a ver si Peter puede conseguir algún Power Hazer o algún Buster Wolf. Mil disculpas y a veces toso, estoy un poquito enfermito. Howie, una palo que arriesga ese nerf para poder eliminarlo. Sin embargo, ese Power Hazer no pudo ser lo suficientemente tricky para poder eliminar a Palutena. Palo ahí queriendo hacer un Edge Guarding y Buster Wolf. Y esto es juego para Peter. Excelente juego por parte de Peter, que se lleva este segundo encuentro. Muy bien, muy, muy buen juego. Peter ahí rifándose. Gracias a todos los viewers, a esos 15 viewers que tenemos. Son unos amores, los amito. Comienza este tercer encuentro. Vamos a ver qué sucede. Y una vez más vemos aquí en Yoshi Island no le cambió el stage. A pesar de que siento que Palutena tiene una gran ventaja en este stage, no le hizo el cambio. Vemos una palo un poquito más adaptada. Mucho más adaptada. Y esas alas casi impiden que regrese. Excelente counter por parte de Palo. Está esperando el regreso y lo elimina de manera muy efectiva. Con un 15% de daño. Una ventaja bastante considerable de Palutena. Vemos ahí en los nerfs. Se hacen presente por parte de Palutena. Vamos a ver si consigue el stock. Si consigue el stock. Como nos mandó el combo video en Twitter. Viene practicando esos stocks. Sacando todo su juego. Gracias a todos. Roy, muchas gracias por vernos. Iván. Chris, muchas gracias por vernos. Vemos otra vez. Dos veces ejecutó la misma jugada. Me parece que Peter no vio el tweet que mandó. El tweet que mandó Pine sobre ese combo. Peter parece que no vio el tweet. Le está tomando por sorpresa este juego. Le sorprende bastante lo que sucedió. Un saludo a Rodrigo Barona, que nos estuvo ayudando para verificar el audio. También a Armando Meléndez, que nos ayudó para lo del audio. Muchas gracias, muchachos. Sin ustedes, esto no sería posible. Y comenzamos con el juego número 4. Juego número 4. Vamos a ver qué pasa. Parece que va a ser en Kalos. Un escenario que tiene la parte de arriba un poco más larga, por lo que es más complicado sacar stocks tan rápido. Vemos un Pine ya más adaptado. Sin embargo, esa falta de plataformas se va a hacer presente. Vemos ahí dos nerfs, era lo que les decía. Ya no puede emplear el combo de nerfs. Explosive Flame se hace presente. Claro que sí, le mandamos tu saludo a Pine Armando. El momento en el que termina este encuentro, mandamos saluditos. Le da miedo a Peter regresar después de esa presión. Peter está, siento que está un poquito en problemas. Pine está más que adaptado al estilo de juego de Peter. Sin embargo, vamos a ver si Peter puede tratar de quitarle ese stock lo más pronto posible, ya que si dejamos que Pine tenga esa ventaja, puede ser muy inoportuno para Peter. Explosive Flame regresa de manera muy segura. Le intenta hacer ese side B, pero no lo consigue. Otra vez Explosive Flame. Lo sigue hasta el abismo, pero ese golpecito fue más que suficiente para poder desequilibrar el juego de Peter y conseguir el stock. Vemos ahí presión en el escudo por parte de Peter.
juego de neutral empiezan a bailar estos muchachos. OB, excelente combo por parte de Peter. Opera OB, dash attack, pone a Palu en desventaja. Regresa a la plataforma muy segura. Ner por parte de Palutena. Oper, up tilt, pero rápidamente ese down smash la pone fuera de la plataforma. Peter quiere terminar lo más pronto este stock, sin embargo Palu se la pone muy complicada. Lo espera, muy buena forma de esperar, sin embargo no se consigue nada. Ambos jugadores son muy buenos para reaccionar. Se viene el smash, le consigue dar por la parte de atrás. Qué sorprendente fue eso. Un golpe seco que manda a Palutena fuera del stage. Y lo va a empezar a cazar. Se vienen las alitas, no. Se viene el backer, no. Consigue regresar a la plataforma. Le espera al Power Hazer, pero no es suficiente. La paciencia es buena. Se viene el grab a F-throw, que pone a Palu en situación complicada. Down tilt a Side B, que conecta y quita el stock. Sin embargo, hay mucha desventaja. Peter está a punto. No regresa ese. Esas alitas lo tienen bastante preocupado. Pine se lleva este segundo encuentro. Vamos, 2-2, chicos. Vamos a ver qué pasa en este quinto encuentro. Si Pine se lleva este torneo o si Peter resetea. Y comenzamos en Yoshi Story. Vamos a ver qué match nos presentan estos muchachos en este escenario, ya que el escenario tiene los bordes un poco ladeados, por lo que algunos hitbox actúan de manera muy rara. Vamos a ver el daño que empieza a hacer Palutena en la distancia. 58% para Terry, 54% para Palutena, 3 stocks cada uno. Los últimos dos juegos los dominó bastante Pine. Vamos a ver si este quinto juego lo consigue. Y up smash con... Tenía menos de 108% para que ese up smash fuera... Perdón, ese upper fuera suficiente para eliminar a Peter. Se me hace bastante sorprendente por el porcentaje en el que lo eliminó, a pesar de que es Yoshi Story. Vemos ahí ese graph por parte de Peter, que pone en situación complicada a Palu. Dash attack a Oper, no lo conecta. Otra vez dash attack, y esta vez sí conecta. Escudo, explosive flame, alitas, pero consigue evadirlo. Sin embargo, Peter se empieza a colocar en una situación muy complicada. Se viene el down throw, explosive flame, parry, pero no consigue castigar. Se viene ahí la sorpresa del power dunk, pero no lo consigue. Otra vez el upper va a castigar a Peter. Parecer se está viendo muy dominado por Pine, que está a punto de llevarse este torneo. Dash ataque por fin conecta y consigue el stock. Vemos ahí como Peter empieza a tener un poquito de conflicto para poder entrar a Palutena. Ya no le entra con tanta confianza. Debe ser porque tiene en este momento la desventaja. Palu ahí moviéndose muy, muy efectivamente. Dash attack. Situación de upstage, pero rápidamente se resetea el neutral. Palu ahí buscando... buscando la entrada, buscando que Peter se equivoque para poder hacer un buen daño. Y opera otra vez. 64%. Peter tiene que estar un poquito más precavido con esos opers, ya que lo han estado castigando. ¿Eso fue un taunt? ¿Vimos por ahí un taunt o qué pasó? No conecta a ese side B. Back throw, vamos a ver si... sí, al parecer eso fue todo. Pine se lleva este torneo 3-2.
una forma muy poco climática de acabar con el torneo, pero eso fue todo. Eso al parecer fue todo. Pine se lleva la victoria, chicos. Muchas gracias por habernos sintonizado en este torneo semanal aquí en la ciudad de Querétaro. Los esperamos en nuestra siguiente edición. Este fue Sato y gracias por sintonizarnos. Hasta pronto.